Y entramos en la parte final de su programa de opinión sin tanta parla aquí a través del Gen Caribe, canal número 3 y 75 del sistema de cable Conexión Digital en la ciudad de Cartagena. Estamos con Lucely Morelo, una pelada de aquí del barrio La Esperanza que quiere entrar a representar en el edil número, Localidad 2, número 83 del movimiento Juega Marandrid. Y ahora sí, que esta es la parte que nosotros volteamos la página y hablamos de cosas más puntuales. ¿Quién es Lucely Morelo y cómo está conformada su familia? Bueno, Lucely Morelo es una mujer, una joven, que está en pro de crecimiento. Soy técnica en mercado y ventas, desarrollo una beca por desempleo. Estoy estudiando en el Colegio Mayor de Bolívar, administración de empresa en profesión, soy tecnóloga en gestión empresarial y técnica en procesos administrativos. Soy una madre, tengo 3 niños, el mayor de 11 años, el segundo de 7 años y el tercero de 5 años. ¿Cómo tomaron la decisión tus familiares de ser aspirante a un cargo político? Bueno, esto fue en conjunto. Realmente con mi familia hemos hecho muchas labores sociales en todos los sectores de Cartagena, no solamente en la localidad 2, sino en todos los sectores. Hemos gestionado muchas oportunidades para los jóvenes y para las familias de la ciudad de Cartagena. Entonces eso como que me motivó a hacerlo, porque si lo hacíamos fuera de la política, ¿por qué teniendo recursos del gobierno para darle una mejor opción a ellos? ¿Por qué no hacerlo? ¿Cómo llegaste al movimiento Juega Marandrid? Bueno, fuera Marandrines llegué, es una lista abierta, no vamos a tener jefe político, el cual me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque en otros movimientos políticos, en otras casas políticas, de pronto íbamos a tener jefe político, como que tienes que hacer esto, esto. No, acá somos libres de poderle dar buen manejo a los recursos que nos lleguen para así emplearlo a toda la localidad. Yo aunque ya te la hice ahorita, pero te la hago más profunda, y no a Lucely la política, sino a Lucely esa persona que uno tiene por dentro. ¿Por qué ser edil? Ya como te había dicho, me duele mi ciudad y me duele mi localidad, y quiero ver el cambio en la localidad. Y te hablo de localidad porque estoy trabajando por mi localidad. Eso también, ¿hace cuánto estás trabajando? Porque pronto la gente cree que porque tú eres pelada, eres joven, eso es un invento de ahora para las elecciones, como tú mismo respondiendo, ¿sabes? Lo que tú mismo me estás contando, que a veces la gente dice, eso es un invento de ella ahora. No. Entonces, de pronto también para que la gente sepa que a pesar de que eres muy joven, hace rato estás trabajando o tienes una trayectoria de trabajo social. Sí, llevo más o menos entre 10 a 8 años trabajando en conjunto para la comunidad. Mirando a la cámara así de frente y diciéndole a la gente por qué este 29 de octubre deben votar por Lucely Morelo a edil de la localidad 2. Bueno, este 29 de octubre deben votar por Lucely porque creo que me identifico con todas las mujeres de mi localidad y podemos, junto conmigo, podemos surgir, crecer y salir adelante y decir que sí se puede y las mujeres somos más. Lucely, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Tanta Parla. Gracias a usted, Chucho. Aparte la mano. Lucely Morelo va por la localidad 2, número 83 en el tarjetón de Fuera Marandrines, a edil, Sin Tanta Parla. Así es, muchas gracias.